La Ruth Legido es mi Girona. La Joenis Flores, mis Lleida. La Mireia La Laguna es mis Barcelona. Y la Elizabeth Borne, mis Tarragona. Ellas son las cuatro representantes que participarán aquest agost al certamen de Miss World Spain 2015. Ahora se terminó un escalón y ahora subimos a otro. Vamos al nacional, donde van a representar cada una de sus provincias, en donde se preparan con oratoria, pasarela, protocolo, maquillaje, peluquería, estilismo. Y estoy súper contenta de haber ganado el certamen, que se realizó la gala en el Casino de Barcelona hace un mes. Y bueno, estoy disfrutando mi primer mes de reinado como representante de Barcelona. Me estoy preparando muy duro para el nacional, más de lo que hice cuando participé en el de Miss World Barcelona. Hola, soy Ruth Legido, tengo 21 años y actualmente represento a Girona. Me siento muy orgullosa de poder representar esta provincia y a la vez afortunada. Pues representar la provincia de Tarragona, ya que yo vivo en Tarragona ciudad, para mí es como representar mi ciudad, representar de donde yo vengo, donde yo me he criado y donde yo vivo a diario. Entonces es realmente, bueno, para mí es bastante satisfactorio. Para mí es un gran orgullo representarla porque llevo mucho tiempo aquí en Cataluña y creo que como agradecimiento de todo el tiempo que llevo aquí y lo bien que se han portado conmigo en Cataluña, creo que lo mínimo que podría hacer es representar a la provincia de Lleida. El Miss Mundo es belleza con propósito, no simplemente necesitamos una chica guapa, sino necesitamos una chica que tenga talentos. En este caso tenemos una que baila, una que toca el piano, una que canta, la otra que hace repostería, y eso es lo que queremos combinar en función a eso. Después tenemos todas las labores sociales. Una de las cosas que nosotros queremos dentro de esto es que las chicas lleven su corona, lleven su banda y representen cada una de sus provincias con una labor social. Bueno, realmente lo que me animó a presentarme, a decir sí, quiero realmente hacer, inscribirme en Miss World, pues fue realmente cuando José me explicó que había una labor social detrás y que no era simplemente un certamen de belleza en el cual es la chica con la cara más guapa que gana, ¿no? Sino que eran un conjunto de cosas que hacían que realmente hubiera una persona que fuera la encargada, ¿no?, de representar pues organizaciones, de ayudar a gente discapacitada. Y cada una pues quiere demostrar no solo su belleza exterior, sino también su belleza interior, aparte también de colaborar juntamente. En este caso, Cataluña, colaboramos en un proyecto social todas juntas. Nos han inculcado lo que es muy importante, que es ayudar al prójimo, la labor social que vamos a realizar, que es sobre los niños con síndrome de Down, y nuestra labor principal será enfocarnos en ellos y ayudarlos. Bueno, son niñas que están aprendiendo la disciplina, y yo sé que esto será una gran labor para ellas, y a nivel personal van a crecer mucho como personas y como profesionales. La verdad se conlleva una gran responsabilidad detrás, porque tienes un contrato con tu propia imagen y con un montón de gente que te rodea, que está apostando fuerte por ti, y tienes que dar lo mejor de ti mismo. Esta experiencia para mí ha sido muy enriquecedora, tanto a nivel personal como profesional. He aprendido muchísimo. Y también me gustaría aprovechar y dar las gracias a los organizadores del evento, que han estado allí desde el primer momento con nosotras, nos han ayudado a ser más seguras con nosotras mismas, a cómo enfrentar las situaciones, maquillarnos, y bueno, yo la verdad es que solo tengo palabras de agradecimiento con ellos. A nivel profesional no he podido participar en muchos concursos, así que no tengo mucha experiencia, y creo que puede ser una buena oportunidad para mí, porque todas las buenas cosas siempre empiezan en un camino y puede que este sea mi principio. Vamos haciendo poco a poco, día tras día, perfeccionando a nivel estético, a nivel cívico, pasarela, retoques, todo. Es organización, es muchísima dedicación y muchas ganas, sobre todo. Bueno, agradezco a todo el mundo que me apoya y sobre todo a la Federación del Miss World Spain y a ITV por esta oportunidad. Ben aviat les podrem veure competir pel títol de Miss World Spain 2015.